Bien, buenas tardes. Mi nombre es Felipe Corbalán. Parto por agradecer la posibilidad de participar de este encuentro y poder debatir en torno a las problemáticas y oportunidades de la arquitectura contemporánea. El trabajo que voy a presentar hoy lleva por título Prácticas Representacionales Críticas, Límite y Ruptura de la Autonomía Arquitectónica. Es un trabajo que se enmarca dentro de mi tesis doctoral que me encuentro desarrollando actualmente en la Escuela de Arquitectura de Barcelona. Y que frente al llamamiento o la pregunta que establecía este congreso a pensar los límites de la arquitectura, centra su atención o su interés en el concepto de representación en arquitectura, específicamente en las estrategias de representación gráfica. Un ámbito que me parece necesario pensar en la medida en que permite vincular o poner en tensión a la arquitectura con la realidad. Y por tanto, a partir de esta tensión, pensar las posibilidades de esta autonomía de la arquitectura. En términos específicos, lo que yo planteo es una especie de traspaso o de desplazamiento entre la noción de representación que se consolida en el contexto de la modernidad hacia expresiones que yo aquí denomino prácticas representacionales críticas que logran cuestionar este punto de origen moderno de la representación y por tanto también una concepción arquitectónica que a mi modo de ver se ha consolidado hasta el día de hoy. En términos de estructura, tanto el artículo que podrán leer en extenso, me imagino, y esta presentación se organiza en función de 6 partes que voy a exponer brevemente para no pasarme del tiempo. La primera de ellas dice relación con las interrogantes que dieron origen a este trabajo, que vinculan la relación, o que establece la relación entre autonomía y representación. La segunda es una especie como de enmarque de estas preguntas dentro de un campo ampliado de la arquitectura, siendo fundamental aquí el concepto de campo. Posteriormente, las particularidades de la propia representación en arquitectura, un concepto que, como todos sabemos, es complejo y no es exclusivo de la arquitectura. En cuarto lugar, esto que mencionaba al principio, la relación entre modernidad, proyecto y autonomía como una manera de entender, digamos, de concebir a la arquitectura y sus sistemas conceptuales y operativos. Y los últimos 2 puntos, el 5 y el 6, son lo que espero sea el aporte crítico del trabajo, que es reconsiderar esta noción de representación tanto en términos conceptuales, articulando una especie de marco teórico que nos permita discutir esta concepción, y a través de casos específicos que no son en ningún caso ni exclusivos ni excluyentes, pero sí me permiten de alguna manera argumentar o establecer esta línea teórica que intento establecer. En términos de las preguntas de este trabajo específico, que no son en ningún caso las preguntas de mi tesis, que son un poco más ampliadas, fueron 2 las preguntas o las interrogantes que dieron inicio a este texto. La primera de ellas plantea si es posible repensar la noción de autonomía en función de las estrategias de representación utilizadas. Y la segunda, que es un poco más específica y que de alguna manera espero que dé luces del enfoque que le intento dar al trabajo, pregunta si puede la representación constituirse en un ámbito de interacción entre las inquietudes disciplinares y las contingencias de la realidad. Esta última pregunta me servía también para entrar un poco como en contacto con esta idea de autonomy que plantea el Congreso, este juego de palabras, porque creo que justamente las estrategias de representación gráfica pueden situarse en este espacio intermedio, ¿no? Entre el interior de la arquitectura y sus problemáticas propiamente disciplinares y la contingencia de la realidad. Una contingencia que, a pesar de nuestras particularidades disciplinares, debemos afrontar y debemos operar en ella. Entonces creo que este espacio entre medio que nos permite la representación para ser pensado es clave, no solamente por la propia representación, sino que también para entender el desarrollo de la disciplina. Ahora, creo oportuno inscribir estas preguntas en un marco ampliado y aquí creo que es muy importante entender a la arquitectura no solamente como un sistema de producción de obras y sistema de producción material, sino que también entenderla como un campo de legitimación. Cuando hablo de campo pienso en Pierre Bourdieu, evidentemente, y la construcción de estos límites que permiten de alguna manera orientar la valoración de toda aquella producción que se produce dentro de los límites de la disciplina. Un campo que además está en tensión y que está permanentemente también en transformación. Ahora, este campo no es una noción abstracta, creo yo, sino que también requiere de un sistema de evidencias que van delimitando este cuerpo. Y en ese sentido yo pienso, como decía anteriormente, que no solamente podemos pensar en las obras de arquitectura, sino que también en los textos, en las imágenes, en las conferencias, por ejemplo, y todo aquello que se hablaba en la sesión de la mañana, para delimitar este cuerpo y este campo arquitectónico. Bueno, y en este contexto yo quiero pensar la representación arquitectónica, y es un poco el intento de esta investigación y en general de mi investigación doctoral.
pensar a la representación arquitectónica, a la representación gráfica, como una instancia de producción de sentido y de legitimación de la arquitectura. De alguna manera, más allá de la capacidad documental y de la capacidad de archivar obras que comúnmente se le asigna a la representación, yo creo que cumple un papel fundamental en esta producción de sentido, e incluso uno podría pensar que tiene o es capaz de poseer un carácter ontológico, definiendo estos límites como mencionaba anteriormente. Ahora, voy a simplificando un proceso que evidentemente es más complejo. El concepto de representación no es un concepto que solamente se trabaja en el mundo de la arquitectura, sino que también, por ejemplo, se trabaja con mucha fuerza en el mundo del arte. Y a mí aquí me parece bien interesante la particularidad que establece un autor como Stan Allen, vinculado también con el trabajo de Robin Evans, al plantear que la representación arquitectónica se diferencia, por ejemplo, de la idea de mímesis, esta idea de la copia de la realidad y su, digamos, representación en el plano dimensional. A diferencia de lo que ocurre en esta imagen, que representa el origen del dibujo, donde hay un cuerpo que se intenta captar representacionalmente a través de su expresión gráfica, la arquitectura trabaja en un ámbito que yo denomino el ámbito de lo posible, o la representación en arquitectura. Es decir, entre una idea que intenta formar parte, que intenta intervenir en la realidad. Y de nuevo, esta tensión o este espacio entre medio es fundamental para entender tanto la arquitectura como su desarrollo representacional. Y creo que la pregunta de cómo entender o cómo abordar esta distancia ha sido fundamental para esta discusión que hemos tenido estos dos días de pensar la autonomía de la arquitectura, pensar su relación con la realidad y pensar aquel nuevamente campo de legitimación que va estableciendo. Creo que la respuesta a esta pregunta ha tenido como un fuerte desarrollo a partir del desarrollo de la consolidación de la arquitectura en el contexto de la modernidad. Y probablemente aquí un punto de origen, perdón que me voy a hacer un proceso en el tiempo largo, pero creo que es importante puntualizarlo. Creo que aquí un punto de origen fundamental es la teoría de Alberti, que también se comentó el día lunes. Cuando Alberti establece que la arquitectura es una idea que posteriormente se materializa, lo que está estableciendo básicamente es este proceso de traspaso entre el mundo abstracto de las ideas y la realidad. Y para generar o para hacer posible este traspaso va a aparecer el espacio o el ámbito simbólico de la representación. Este contexto es definido por Mario Carpo como un proceso que convierte al edificio en una copia idéntica de la representación. La representación asume esta capacidad de transmitir una idea abstracta y convertirla o hacerla evidente en la realidad. Y a partir de este momento se consolida una representación que podríamos definir como notacional. Quizá un ejemplo o el paradigma en esta dirección es la proyección ortogonal. La planta, el corte y la sección determinan e intentan, digamos, hacer este traspaso de la manera más eficaz posible entre la abstracción y la realidad. Bueno, eso es por un lado el ámbito estrictamente arquitectónico, pero por otro lado hay que pensar que la modernidad también se desarrolla en términos filosóficos. Jürgen Habermas plantea que probablemente una de las distinciones fundamentales de la modernidad como sistema de pensamiento es su capacidad de autoconstruirse, autolegitimarse. Y nuevamente esa capacidad de autoconstruirse implica, a partir de las propias capacidades de definición de la modernidad, capturar la realidad y aprenderla en el espacio simbólico de la representación. Un texto clave en este sentido es La época de la imagen del mundo de Heidegger, que plantea que el problema no es solamente que la realidad o el mundo necesite sistemas de representación, sino que el mundo se convierte en un sistema de representación. Entonces, evidentemente, en este contexto se enfatiza la vocación del proyecto en términos de plan y en términos de predicción de las acciones en el espacio. Una acción en el espacio que paradójicamente es cada vez más distante de esa realidad y que creo que es la gran tensión que se produce en la disciplina, por lo menos en términos modernos. Y poco a poco, bueno, podemos empezar a pensar que la concepción del espacio va a equivaler a su representación. Un ejemplo paradigmático que todos conocemos es el trabajo de Jean-Nicolas Louis Durand a principios del siglo XIX. La conversión del proyecto en una especie de fuentes gráficas que se combinan y a partir de esa combinación generan respuestas arquitectónicas que son validadas y legitimadas al interior de la propia disciplina, a partir de sus propios códigos representacionales y a partir de sus propias creencias y procedimientos. Ahora, evidentemente yo este proceso, tratando de leerlo en términos críticos y reflexivos, planteo que va asociado a una creciente autonomía o creciente distancia de la arquitectura respecto a la realidad.
en la medida en que para operar en esta realidad se simplifican las variables de complejidad que forman parte de ella. Entonces, de alguna manera, este marco que anteriormente mencionaba y que se va construyendo, se construye a partir de un proceso de simplificación, digamos, de las distintas instancias que forman parte de ella. Y esta imagen de Le Corbusier a mí siempre me ha parecido súper intrigante y significativa, de este arquitecto que está en Charligar mirando el contexto, pero que requiere del plano, o sea, del plano bidimensional, no solamente en términos fácticos, sino que también conceptuales, para establecer una relación con este contexto a intervenir. En ese sentido, bueno, esta es un poco la construcción de la representación en términos modernos que intento plantear y que probablemente se explique mejor también en el texto. A mí lo que me interesa aquí es la construcción de este marco teórico que cuestiona esta noción de representación que aparece, digamos, en el contexto moderno. Yo en el texto planteo una discusión entre dos autores que a mi modo de ver son fundamentales. Stan Allen, que ya lo había mencionado anteriormente, y Delibor Beasley. Ahora, evidentemente, que son dos autores que yo trabajo en términos metodológicos, pero cuya discusión podemos ampliar, y yo aquí pongo dos que han salido también en la discusión durante este congreso, Mario Carpo y Alberto Pérez Gómez. Estos cuatro autores coinciden en, primero, entender que el rol de la representación no es subsidiario, sino que es capital a la hora de entender los límites de la disciplina, y por otro lado cuestionan las bases teóricas y operativas de esta manera de entender la representación que se consolida en la modernidad, asociada a la ciencia moderna también durante varios siglos. Y simplificando la discusión, que como digo es mucho más compleja, pero un poco para estar en el tiempo y después lo podemos debatir en profundidad, yo diría que hay dos cuestionamientos claves. Uno, que plantea la necesidad de construir una representación más dialogante, que evite esta artificialidad que supone separar el mundo de la razón del mundo de la experiencia, que podríamos a lo mejor pensar en términos de la fenomenología, que es lo que hace Delibor Beasley, por ejemplo, y una aproximación que es más bien operativa, que implica repensar la relación entre la teoría y la práctica en la arquitectura, y que quizás encontramos con más fuerza en el caso de Stone Allen. A mí lo que me interesa es que ambas miradas, con sus tensiones y diferencias internas, ponen la idea de proyecto en signos de interrogación. ¿Qué significa el proyecto al final? ¿Cuáles son los alcances de la capacidad proyectual de la arquitectura, que, dicho sea de paso, es lo que muchas veces nos define como disciplina? Y se intenta evitar el proyecto, entender el proyecto como esta construcción enmarcante que actúa priorísticamente sobre la realidad, imponiendo sus términos, sin atender muchas veces, como decía anteriormente, a las complejidades de la realidad. Bueno, y en este contexto, intentando manifestar cómo diría yo una representación que logra liberarse o que de alguna manera logra cuestionar este paradigma moderno, trabajé en el texto estos tres casos, que como dije al inicio no son en ningún caso excluyentes ni exclusivos, sino que podrían, digamos, abrir una discusión acá, que son el panel Urban Reidentification de Allison y Peter Smithson, desarrollado en el año 53, Manhattan Transcript de Bernard Tschumi, desarrollado entre el 76 y el 81, y Made in Tokyo de Atelier Wowow, que es el más contemporáneo de los tres, por lo menos en fecha, no sé si a nivel de estructura de lo que permiten avanzar en términos disciplinares, pero sí actualiza la discusión al ámbito contemporáneo. Y que son tres aproximaciones que nos permiten entender la realidad a partir de las acciones, a partir de lo que ocurre en el espacio concreto de intervención, incluso más allá de lo que propone la arquitectura. Y lo interesante es que representacionalmente no intentan homologarlo al plano de la representación ni intentan capturarlo, sino que se convierten en un espacio de lectura que identifica estas acciones y las convierte además en fuente de proyecto. Los tres casos son bastante conocidos, entonces voy a tratar de puntualizar cuáles son los elementos que a mí me parecen importantes. En el caso de los Smithson, bueno, esta identificación de la vida cotidiana que parece obvia, pero que en el contexto de cuestionamiento a la lógica funcionalista del movimiento moderno no deja tener un impacto importante, implica mirar a la calle y mirar a la ciudad más allá de la planificación urbana. Es interesante esta idea de identificar en la acción o reconocer en la acción una capacidad de desborde de aquello que tradicionalmente se establece a través de la, como decía anteriormente, la capacidad priorística del proyecto. Y que además son fuentes o son puntos de observación que tradicionalmente no forman parte del proceso de análisis de la arquitectura, menos en este periodo temporal. Y en ese sentido, la utilización de estas fotografías de Nigel Henderson forman parte de esa ampliación representacional.
fotografías que además tienen un tinte sociológico que permite justamente identificar estos elementos que no, a ver, alguien podría discutir si forman parte de la arquitectura, son acciones en el espacio que no requieren de la arquitectura en términos tradicionales y como se entiende disciplinarmente. Entonces, de alguna manera, como decía anteriormente, forman parte de este desborde y esta identificación de aquellas acciones que enriquecen el proceso de proyecto. En el caso de Chumi, bueno, lo que me interesa es esta mirada que tiene a entender la arquitectura como un proceso de acción y de que se despliega en el tiempo. Y bueno, esta concepción del evento que es tradicional ya en la teoría de Chumi, que plantea esta idea de que las acciones en el espacio logran o tienen la capacidad de independizarse de lo que prediga o lo que intenta establecer la arquitectura. Creo que ahí hay una mirada nuevamente que amplía la representación. El mismo Chumi plantea que para poder trabajar con estas acciones en el espacio, las formas tradicionales de representación no sirven, son de alguna manera inútiles para captar estas acciones en el espacio, y va, digamos, a requerir una serie de insumos representacionales que incluso están presentes en otras disciplinas antes que la arquitectura. Y en ese sentido, bueno, el espacio se convierte en estas lógicas narrativas que van identificando estas distintas secuencias de acción en el espacio a partir del bloque, a partir de la plaza, de la calle, etcétera, que van componiendo esta amplitud representacional. Utilizando además recursos, en este caso no hay ninguna descripción objetual, por llamarlo de alguna manera, de edificios de arquitectura, sino que más bien son toda esta secuencia y estas tensiones de acciones que ocurren en el espacio. Y el último caso, que como decía es el más contemporáneo en el tiempo, es el caso de Made in Tokyo, de Atelier Wow, que bueno, es una multiplicidad también de sistemas representacionales. Partió siendo una especie de exposición, se convirtió en una guía, luego una página web. Y es interesante porque plantea un trabajo representacional que podríamos denominar como inductivo. O sea, parte de la observación, parte del reconocimiento incluso de aquellos espacios que tradicionalmente no son valorados por la arquitectura, esta arquitectura menor que denominan ellos, y van convirtiendo una guía que les permite resituarse en su ciudad, que es Tokio. Yo siempre vinculo esta operación de Made in Tokyo con ese concepto de Frederick Jameson de los mapas cognitivos. Esta idea de que frente a la complejidad del mundo contemporáneo es necesario resituarse críticamente frente a esta complejidad y poder volver a o revalorar aquellos elementos que nosotros teníamos aprendido conceptualmente de la ciudad y el territorio. Y bueno, se convierte además en una guía inconclusa, que es fragmentaria, que se va haciendo en el tiempo, que no es en ningún caso definitiva y que encuentra en la ciudad semejanzas o conexiones que parecían aparentemente insólitas. Entonces, bueno, para ir también finalizando estos tres casos, creo que permiten poner en tensión y nos permiten repensar la relación entre el espacio y la experiencia, entendiendo nuestra relación con el territorio como un proceso de resignificación en el tiempo y no como esta condición apriorística que ha predominado, digamos, en el plano, en la idea de proyecto como tradicionalmente lo entendemos. Y además que si uno observa la trayectoria de estos arquitectos en términos proyectuales, que también es una vertiente que me interesa exponer por lo menos rápidamente, el plano representacional o este trabajo representacional que parece abstracto a pesar de que se vincule con la realidad, también deriva en nuevos insumos para la acción proyectual. En los tres casos, en los Robin Hood Garden, en los Smithson, en el Parc de la Villette que veíamos el día lunes en Chumi, hoy día también vimos este laboratorio Guggenheim BMW, que a pesar de los cuestionamientos que hoy día surgieron en la mañana, sí de alguna manera establece una nueva manera de operar en un determinado contexto de acción a partir de la comprensión de la ciudad como sumatoria de acciones. Entonces, bueno, el trabajo básicamente plantea este desplazamiento entre la representación notacional moderna hacia su cuestionamiento crítico a partir de estos tres casos que he planteado. Para terminar, me gustaría plantear dos cosas puntuales. Primero, esta idea de vincular el concepto de práctica con el de representación no es gratuito. O sea, hay mucha literatura que plantea justamente la oposición entre el concepto de práctica y el de representación. La representación vendría a ser aquello que sustituye a la práctica. Pero creo que en el caso de la arquitectura, la reconsideración de estos dos términos podría o tiene la capacidad de ampliar la noción tradicional de proyecto. Un proyecto que en ningún caso estoy planteando que pueda prescindir de su capacidad de actuar en el contexto, sino que más bien
respetando o entendiendo las especificidades disciplinares, se vincule con aquellas contingencias de la representación. Y creo, bueno, para terminar, que es fundamental, termino ahora, repensar el concepto de representación, sobre todo, además, considerando el desarrollo tecnológico que hoy, que es un tema que no me meto acá, pero que es fundamental. El día lunes también salió la discusión Mario Carpo y esta idea de que él plantea la posibilidad de romper el paradigma albertiano. Mario Carpo plantea que justamente ese paradigma se puede romper a partir de la tecnología que hoy existe para representar a la arquitectura. Lo que están haciendo las máquinas de corte es vincular ejecución e idea, que es aparentemente la secuencia dispar, digamos, los dos polos de la secuencia arquitectónica. Hoy parecen que se confunden y que pueden ser repensados en función de esta nueva estrategia representacional. Eso, muchas gracias. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Antes de hablar un poco como de la antifragilidad o lo que considero antifragilidad en la arquitectura, voy a hacer como una pequeña introducción para establecer como una herramienta que luego utilizaremos, que es la del concepto de entropía, ¿no? Bueno, históricamente la entropía parte de la segunda ley de la termodinámica, que nos dice que la energía se degrada en sus sucesivas transformaciones y se disipa en forma de calor, ¿no? La entropía siempre aumenta hasta alcanzar un estado de equilibrio, ¿no? Si consideramos todo el universo como un sistema aislado, al final todo acabará en un estado de equilibrio absoluto, ¿no? Que los científicos llaman muerte térmica. En este estado de equilibrio absoluto y uniforme, nada podrá ya existir y todo se ha convertido en una especie de sopa de partículas completo, en un completo desorden y absoluto, ¿no? Bueno, esta es como la parte científica, ¿no? Como generalmente nosotros los arquitectos hemos asociado el concepto de entropía con la degradación irreversible de la materia a lo largo del tiempo, envejeciendo por la acción de las inclemencias atmosféricas y la propia naturaleza. Paradójicamente, esta capacidad destructiva de la entropía ofrece también otro reverso, una capacidad constructiva moldeando de forma natural formas que ofrecen nuevos valores estéticos. Esta capacidad creadora de la entropía se sintetiza en la ruina. La ruina condensa en su formación el paso del tiempo y la nostalgia del recuerdo de un pasado irreversible, muchas veces más imaginado que real, ¿no? El valor de la ruina nos ha ido acompañando a los arquitectos a lo largo de los últimos siglos, ¿no? Robert Smithson, siguiendo con esta línea de pensamiento que estábamos comentando, se denominaba a sí mismo también entropólogo, ¿no? Es decir, un estudioso de las condiciones productivas de la entropía y su capacidad transformadora. Para Smithson, la entropía era tiempo impreso en la materia y esta se hace visible en la metamorfosis de los paisajes. En esta obra, que es la de Party at Buried Woodset en Ohio, lo que hizo Robert Smithson fue amontonar arena, tierra, hasta que se partió la viga central del cobertizo, ¿no? Smithson no está haciendo otra cosa que acelerar la entropía natural, un avance en el tiempo de sucesos que acaecerá tarde o temprano. El cobertizo irremediablemente acabará siendo cubierto por la tierra, como una ruina. Smithson acelera el tiempo para crear una ruina moderna. Pero otra mirada al concepto de entropía, alejada de esa mirada quizás nostálgica del paso del tiempo, ¿no?, es la que nos plantea el físico austríaco Boltzmann, ¿no? Me interesa presentar esta entropía porque digamos que los arquitectos no la hemos tenido como en cuenta, pero sin embargo hemos estado trabajando continuamente con ella, ¿no?, manejando esa capacidad de la arquitectura que tiene en cuanto a consideraciones de acoger situaciones no previstas y condiciones de incertidumbre, ¿no? El físico austríaco Boltzmann, desde su interpretación de las partículas que componen la materia, relaciona la entropía con las posibilidades de configuración, es decir, el número de estados o configuraciones que pueden alcanzar las partículas de un sistema. A mayor número de estados, mayor entropía. Cualquier sistema puede saltar de estado siempre a estados compatibles con las leyes de la naturaleza. Y el aumento de desorden es simplemente una cuestión estadística, en cuanto que hay más configuraciones desordenadas que ordenadas. Digamos que la realidad se establece casi como una cuestión estadística.
Y entonces podemos ver el mundo como una respuesta a estas probabilidades, ¿no? No sé, por ejemplo, siempre cuando guardas tus auriculares, ¿no? Es que aunque los guardes muy ordenados, siempre acaban desordenados. Esto se explica directamente con lo que ofrece Boltzmann, ¿no? Simplemente que hay más estados desordenados que ordenados. Es una cuestión estadística, ¿no? Los estados ordenados requieren de una mayor energía para mantenerse frente al desorden, ¿no? Un mayor esfuerzo frente a la entropía. Cualquier sistema vivo es un estado de orden complejo que necesita transformar energía, y de esta manera la vida provoca también un aumento de entropía en su medio alrededor, ¿no? La vida se alimenta de baja entropía. De igual manera podemos responder a por qué los vuelos de los aviones siempre se retrasan, pero nunca se adelantan. Cualquier contratiempo es en un sistema no lineal, como es este de la organización de los vuelos y los aeropuertos, ¿no? Puede provocar reacciones en cadena no previstas. Entonces la entropía es un sinónimo de incertidumbre en el tiempo y siempre en aumento, pero podemos alinearnos con esa tendencia natural y aprovechar la contingencia de lo real, ¿no? Ahora, el término antifrágil ha sido acuñado recientemente por el profesor y ensayista Nassim Nicholas Taleb, ¿no? Este hombre. Él define que lo antifrágil es aquello que sale beneficiado de la crisis, el desorden y la incertidumbre. Prospera y crece al verse sometido a las limitaciones y las contingencias. Y por supuesto es lo contrario a lo frágil, ¿no? Aquello que se rompe fácilmente. Taleb sobre todo aplica este concepto a situaciones relacionadas con la toma de decisiones, ¿no? Él es economista y digamos que aplica este concepto más a los análisis de riesgos en temas económicos, ¿no? No. Pero sin embargo, cojo el concepto de antifrágil y lo utilizo para ver y relacionarlo con la arquitectura, ¿no? En cuanto a los cambios, ¿no? La arquitectura ante los cambios puede ser, tenemos tres situaciones, o sea, puede ser algo frágil que se rompe fácilmente, ¿no? Como es el cristal, ¿no? Siempre pensamos como frágil que es el cristal, pero también otro cristal que es el diamante es resiliente, ¿no? Lo resiliente, que ahora tanto se habla en la arquitectura, permanece ante el cambio. Sin embargo, lo antifrágil, que está más relacionado con los sistemas naturales, no solamente permanece, sino que mejora. Entonces, ante la entropía, la antifragilidad es más que la resiliencia o la robustez. Lo resiliente aguanta los choques, persevera en su realidad y sigue igual. Lo antifrágil no solamente resiste, sino que evoluciona. Los sistemas naturales son antifrágiles al usar la inestabilidad del medio y el azar de las mutaciones genéticas para hacer una mejora selectiva, ¿no? Gracias a sucesos aleatorios, las especies mejoran y evolucionan a estados de mayor adaptabilidad. Esta capacidad de adaptación ante los cambios, ya sean naturales o artificiales, ante la incertidumbre del medio, es lo que garantiza su supervivencia. La arquitectura también puede utilizar mecanismos análogos, permitiendo la inclusión del azar de las cosas que no podemos predecir y evolucionar gracias a la entropía de lo real. Nicholas Taleb también nos recuerda que sin unos estresores activos, es decir, sin restricciones o negatividades, los sistemas naturales acaban atrofiando, ¿no? Quedando privados de un desarrollo propio e impidiendo su crecimiento. Eliminar la incertidumbre sobre los sistemas complejos provoca una fragilización de los mismos. Por ejemplo, ¿no? Nuestro sistema inmune se fortalece gracias a la superación de enfermedades, creando anticuerpos, y no con la sobreprotección o la pasividad de no hacer nada, ¿no? La vacunación, de una forma general, se basa en introducir microorganismos de enfermedades en un estado debilitado para que el cuerpo humano los combata, aprenda y reconozca, quedando así preparado para superar cualquier futura enfermedad, ¿no? Digamos que la vacunación es una autonegatividad que nos infringimos, nos inoculamos desorden. De la misma forma, el cuerpo humano requiere de desorden para mejorar, con el ejercicio de los músculos, con el entrenamiento, ¿no? Por ejemplo, los huesos, toda la estructura ósea, aumenta de tamaño bajo condiciones de estrés, ¿no? De estrés episódico. La pasividad nos trae atrofia, ¿no?
atrofia los sistemas naturales, ¿no? El no hacer debilita y anquilosa. Entonces, asumir negatividades y desorden fortalece. Porque el cerebro se alimenta de cambio, nos recuerda el científico Jorge Wagensberg. Mejoramos superando siempre las limitaciones, ¿no? El concepto de antifragilidad también podemos verlo en sistemas culturales, ¿no? Para la filosofía tradicional, las fuerzas negativas y positivas conforman la realidad. Y ambas son necesarias para configurar una especie de equilibrio cósmico, ¿no? Lo negativo no es restado ni eliminado, sino que forma parte de un todo necesario, ¿no? El filósofo coreano Byung-Chul Han nos habla de la tendencia de la sociedad contemporánea que, en busca de un mayor control absoluto de todo, ¿no?, elimina cualquier tipo de desorden, simplifica y uniforma. Vivimos en una sociedad encaminada únicamente hacia lo positivo. Él lo llama la sociedad positiva. Para Han, al eliminarse todo rastro de negatividad, hace que las cosas se vuelvan transparentes, quedando todo relegado a una superficialidad del me gusta de Facebook. La sociedad se hace transparente al rechazar lo negativo, se desprende de lo singular y lo inconmensurable. Acaba uniformando todo. Si se sustraen las diferencias, deja solo lo positivo. Todo queda homogeneizado en lo que él llama el infierno de lo igual, ¿no? Aquí vemos el arte tradicional japonés que llaman kintsugi, que es un arte que se remonta al siglo XV y que consistía en reparar las cerámicas rotas, recomponiendo nuevamente el objeto, uniendo sus pedazos, ¿no? Para unir estos pedazos, las distintas piezas, se utilizaba unas resinas que se mezclaba con polvo de oro, y los objetos cerámicos, una vez reconstruidos mediante esta técnica, adquirían mayor valor que el original. Las roturas y fisuras embellecen a la propia pieza y no se ocultan o se camuflan, sino que por el contrario se muestran, se realzan, ¿no? Se realza como la negatividad y queda contenida la historia del evento y del accidente, ¿no? Gracias a las azarosas grietas, la cerámica, y al repararla, en esa nueva unión se hace más fuerte, mejora, cambia, ¿no? El objeto restaurado no borra ni elimina ninguna negatividad, sino que muestra el suceso, el daño sufrido, ¿no? Bueno, ahora ya, incluso ahora ya las venden, ¿no? Ya las venden hechas, rotas y compuestas, entonces, como un objeto más de consumo, ¿no? Se olvida, claro, del suceso y la historia, ¿no? Pero, bueno, he traído como un ejemplo de lo que pasa, ¿no?, en nuestra sociedad, que todo se mercantiliza. Aquí en esta obra de Erzo van de Meuro, ¿no? No sé, a veces es necesario, en la arquitectura es necesario mucha energía para mantener como la idea de una falsa percepción que tenemos los arquitectos de un purismo frente a una entropía natural, ¿no? Pero el tiempo al final todo lo diluye, todo queda superado, ¿no? Erzo van de Meuro nos hacen evidente la belleza de la degradación material, ¿no? Utilizan la degradación como un nuevo material que aplica la arquitectura. Porque aquí el muro se enriquece con la contaminación atmosférica, ¿no?, ofreciendo una oportunidad de convertir lo ordinario en extraordinario. Todo es cuestión de tiempo y saber ver la energía de las cosas. Aquí, en esta obra, entonces el tiempo queda recogido en las trazas y manchas a modo de palimpsesto, que quedarán solapadas bajo nuevas capas de olvido. Lo invisible queda visibilizado mediante su propia fenomenología. La arquitectura le pone un rostro a la inestabilidad de lo real. Paradójicamente, y a pesar de la estabilidad de la arquitectura, cuanto más desorden y contingencias, más se beneficia y más intensidad adquiere. Como en un negativo fotográfico que recoge la luz, el edificio quedará impreso por lo cronológico de una manera automática. Mejora ante la contaminación y el paso del tiempo. Otro desorden, aquí esta es la casa Barak de un proyecto de François Roch, y utiliza como un desorden perceptivo del camuflaje, ¿no? Y es, no es ya simplemente una integración en el medio ambiente de la arquitectura, ¿no?, sino que aquí es una táctica para realizar una vivienda en un sitio que estaba prohibido. No, la normativa no le dejaba crear una vivienda aquí. Y entonces es una casa furtiva, ¿no? Una casa furtiva que se adhiere al paisaje fingiendo ser una infraestructura agrícola que utiliza el material de esas redes, que es típico de la zona
de las granjas agrícolas, ¿no? De los vallados de las granjas agrícolas, y también, por supuesto, finge ser naturaleza en sí misma, ¿no? Con el camuflaje, ¿no? Aquí se utiliza como la entropía perceptiva como una táctica de proyecto, es un desorden perceptivo. Yo esto lo he querido llamar como la aprendiendo de la pradera, y es una lección que creo que, bueno, que presento desde la metáfora realmente, pero que puedo tomarse de forma literal en cuanto a la necesidad de la diversidad y el peligro de una simplificación racionalista en busca de una mayor eficiencia, ¿no? Actualmente las explotaciones agrícolas en la mayoría de los países se basan en monocultivos, una única especie de idéntica variedad genética, y esto provoca que todas las fases de crecimiento sean iguales para todas las plantas de una misma cosecha. Todo ello facilita un cuidado impoluto, simplificado, y es como súper eficiente, ¿no? Y aumenta la productividad. Pero claro, todo esto hace que las pérdidas, cuando ocurren, sean totalmente catastróficas, al quedar arrasadas cosechas incompletas. Se ha procedido a industrializar un sistema natural para luchar contra las plagas de insectos, con el peligro que supone que puedan atacar unas plantas iguales con vulnerabilidades idénticas, ¿no? Es la misma carga genética, es el mismo animal el que la daña. Entonces se utilizan insecticidas que están basados todos en la industria química y el petróleo, ¿no? De igual manera, para luchar contra las malas hierbas se utilizan herbicidas químicos y así evitar la competencia de plantas no productivas. Todos estos herbicidas también están basados en química y petróleo. Los fertilizantes evitan la agricultura de rotación, pudiendo cultivar más, siendo más productivos los terrenos, ¿no? Pero claro, eleva mucho el gasto, y asimismo también estos fertilizantes están basados en la industria del petróleo. O sea, realmente estamos como comiendo petróleo. La agricultura actual se ha quedado entonces ya al amparo del petróleo y la industria química, ¿no? Ahora mismo se están haciendo, bueno, estas son cosechas generales de monocultivos. Ahora mismo se están, hay como bastantes investigaciones abiertas en Estados Unidos y en Japón, sobre todo, que es sobre el estudio de la pradera, ¿no? Y que la pradera han estudiado los científicos que dentro de la gran variedad de plantas que hay en la pradera, hay unas que fijan el nitrógeno, entonces esto fertiliza los campos, ¿no? Otras fijan el terreno mediante raíces largas, otras aprovechan lloviznas superficiales, unas son más resistentes a los insectos, lo que supone barreras para que los insectos no sigan devastando todo el campo, ¿no? Entonces cada planta tiene una función diferente e interrelacionada dentro de un sistema complejo, similar a un organismo completo. Las plantas perennes protegen el suelo de la lluvia y el viento, ¿no? Y evita los lavados del terreno. Esta propia diversidad que presenta la pradera hace que las plagas sean más contenidas y que diversas plantas que no consiguen crecer conformen también se conviertan en fertilizantes del campo, ¿no? Entonces ahora se está utilizando unas nuevas técnicas que se llaman policultivo, ¿no? La nueva agricultura, que está basada en sistemas complejos de la pradera, se denomina ensamblaje comunitario, en los que se cultiva diversas especies de plantas productoras beneficiándose de sus interrelaciones. Por ejemplo, introducir plantas leguminosas da alimento, pero también ayuda a fijar el nitrógeno del campo, es decir, que fertiliza. O sea, plantar lentejas fertiliza el campo. O sea, que es impresionante. Los policultivos también ayudan a aumentar el rendimiento por hectáreas, que lo llaman overyielding, ¿no? Donde el crecimiento con plantas mejora el convivir con plantas complementarias, ¿no? Al tener fases de crecimiento diferentes, el granizo o otras inclemencias pues minimizan todo lo que puede ser los destrozos del campo, ¿no? Bueno, esta como un poco introducción a todo esto. Era como el que creo que el aumento de entropía es un aumento realmente de diversidad, ¿no? Para favorecer alternativas que pueden dar lugar a mejores sistemas, ¿no? Si un espacio siempre respondía a una única función, ahora debe responder a una yuxtaposición de funciones, programas interrelacionados conviviendo y beneficiando al conjunto con un sistema complejo. Debemos permitir la autoorganización a modo de ecosistemas, un urbanismo del policultivo. La arquitectura de la pradera frente al espacio genérico descrito por Kulhas, la pradera frente al espacio uniforme.
Aquí, un espacio entrópico puede ofrecer posibilidades indeterminadas en el que usuarios pueden tomar decisiones propias, estableciendo una relación de decisión personal frente a instrucciones impuestas o dirigidas, ¿no? El edificio este de en Kanagawa Institute of Technology, que está diseñado por Yuna Ishigami, ¿no?, presenta una estructura atomizada que es la misma cuantía realmente de metal de los pilares, pero está atomizada en forma de un bosque, ¿no? Un bosque de perfiles rectangulares que es una constelación estructural, ¿no? Esta atomización a modo de bosque genera un espacio de incertidumbre, un espacio complejo. Los pilares, todos ellos similares pero diferentes, de diferentes orientación y proporción, como lo son los árboles en un bosque. Un paisaje hecho edificio, un edificio como paisaje, en un límite borroso entre lo natural y lo artificial para generar un medio ambiente interior. El mobiliario en una disposición libre será lo que defina y acote el programa entre los pilares, ¿no? Al igual que, por ejemplo, tradicionalmente en la casa japonesa, ahora termino, se ha ido modificando el programa mediante el mobiliario, ¿no? Aquí también se relaciona el edificio mediante el mobiliario y el programa, ¿no? El edificio permite la incorporación de actividades indeterminadas, facilita un flujo de apropiaciones diferentes donde el usuario debe encontrar un espacio tras una lectura corporal del entorno y sus infinitas permutaciones, ¿no? Bueno, y ya para terminar, ¿no? Como resumen de lo que es la antifragilidad, la antifragilidad es emplear las energías de lo real en beneficio propio. Supone aprovechar procesos ya comenzados por esa tendencia natural y universal de la entropía. Eventos que quizás no comprendemos completamente, pero podemos utilizarlos sin necesidad de ejercer un control absoluto sobre ellos. Evitando la confrontación o resistencia de una arquitectura que quiere imponerse a sistemas naturales frente a una arquitectura más dialéctica, sin premisas rígidas, en pos de una falsa percepción, nacida al considerarse como algo autónomo. La arquitectura siempre depende, no es un sistema lineal, sino que responde a factores con un alto grado de indeterminación. Sin embargo, dicha dependencia, en lugar de ser tratada como un reto a superar o a eliminar, puede ser entendida como una oportunidad de proyecto. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Bueno, yo soy Luis Juan y os quería presentar brevemente mi artículo Copyright en el rastro, que como podéis ver empieza por juntar de manera un poco artificial estos dos términos que así a primera vista podrían parecer un poco incompatibles, ¿no? Al menos la idea esa de pensar o de hablar sobre derechos de autor en un espacio de intercambio de objetos ya usados, como es el mercadillo, así lo parece. Pero lo interesante para mí es que esta conjunción, forzados a mirar a través de ella, describe algunos de los aspectos que caracterizan la manera de entender y de funcionar la arquitectura en el espacio de los medios digitales. En particular, la paradójica relación que existe entre un entorno mediático cada vez más saturado y en el que se multiplican las mismas soluciones formales y una concepción de la autoría basada en la protección del gesto irrepetible y original del arquitecto, ¿no? Esta paradoja empieza a cobrar sentido cuando analizamos la distancia que existe entre lo que dice la ley de propiedad intelectual en la arquitectura, y la evolución de los medios de consumo y de difusión en nuestra disciplina en las dos últimas décadas, ¿no? Así, en pocas palabras, la tesis del artículo propone que las leyes de copyright occidentales no solo ignoran, sino que amparan la multiplicación y la copia del lenguaje de autor alrededor del mundo al obviar la progresiva sustitución de los dibujos por las imágenes en el espacio informacional contemporáneo. Hay un proyecto, como introducción, que ilustra muy bien esta situación, ¿no? Se trata de este edificio en Pekín, de un estudio llamado Quan Architects, para la nueva oficina de China de propiedad intelectual. O sea, este es el edificio que, tal y como ellos dicen, pretende representar la protección de los derechos de autor en China, y lo interesante es que lo hace a través de una forma que, tal y como explican abiertamente los arquitectos,
está directamente inspirada en un candado tradicional chino. Según la descripción del proyecto, como aparece publicado, la forma del edificio pretende transmitir la importancia de la protección de la propiedad intelectual a través de su semejanza visual con la imagen del candado. Es decir, que el edificio, que representa la protección de la originalidad en arquitectura, nace directamente como una copia, pero una copia de una imagen. Y es aquí donde la ironía aparente de este proyecto resulta realmente coherente. Porque la propia regulación sobre derechos de autor en nuestra disciplina es bastante contradictoria con respecto a nuestro tiempo. Algo que podemos entender brevemente si analizamos lo que dice la ley de copyright americana, por ejemplo. En 1990, el Congreso de Estados Unidos aprobó la norma que traslada el concepto de propiedad intelectual al campo de la arquitectura. Siguiendo las posturas de la Convención de Berna, que es la norma en la que se basan la mayoría de las leyes de copyright occidentales, el texto establece una distinción entre los elementos de un edificio diseñados originalmente y los elementos requeridos funcionalmente, siendo únicamente los primeros los que pueden ser protegidos. Dada la ambigüedad de esta definición, el comité encargado de la norma invitó a Michael Graves para que explicase la diferencia entre el estilo de un edificio, que es objeto de copyright, y la funcionalidad, que no es protegible. Así, en un ejercicio de síntesis muy interesante, Graves explicó a los presentes la diferencia entre los lenguajes interno y poético de la arquitectura. Según sus palabras, el lenguaje interno es aquel intrínseco al edificio y queda determinado por los requerimientos funcionales más básicos, mientras que el lenguaje poético es intrínseco a la tradición y a los mitos de una sociedad y queda representado o encuentra su expresión en el lenguaje personal del arquitecto. O sea, estas son las palabras textuales de su declaración. Es decir, que según la regulación de copyright, la arquitectura es una disciplina que traza una separación entre los elementos necesarios de un edificio y el gesto individual que lo reviste de originalidad. Tan solo este último es objeto de protección, y es aquí donde radica la importancia del asunto. Porque en el texto finalmente aprobado, esta distinción entre utilidad y decoro se ve reflejada de manera inversa en los medios de difusión amparados por la ley. Así, mientras que edificios, planos y maquetas quedan sujetos al control del arquitecto, las reproducciones pictóricas del proyecto, así es como lo llaman, es decir, las fotografías y las visualizaciones, pueden ser libremente capturadas y distribuidas. Esto significa que aquellos documentos que informan sobre los aspectos técnicos del edificio son propiedad del arquitecto, mientras que aquellos otros que capturan su apariencia escapan de su control desde un punto de vista legal. Claro, el hecho de que esta regulación se aprobase en Estados Unidos a principios de los años 90 resulta especialmente revelador de la contradicción que planteamos, ya que la irrupción en esa década de Internet y de los medios digitales de difusión ha transformado por completo la manera en que la información disciplinar es transmitida y consumida, poniendo de manifiesto el rol dominante de las imágenes en la cultura arquitectónica actual. Las reproducciones pictóricas, liberadas de responsabilidad legal, copan hoy un ecosistema dominado por la ubicuidad, la superproducción y la instantaneidad, cuya influencia en la definición de la arquitectura no puede ser ignorada. Esto se hace especialmente visible en las plataformas que dominan el espacio mediático contemporáneo, sobre todo en una serie de blogs y de webs de actualidad que proponen un nuevo tipo de consumo de información arquitectónica. Un estudio que realizamos aquí en el Máster de Proyectos hace un par de años nos ayuda a entender el rol dominante de las imágenes en las webs de mayor éxito en la actualidad, algo que resulta lógico si visitamos rápidamente algunas de sus características. Un hecho fundamental, por ejemplo, es que la actualización constante es el arma principal de estos medios para garantizar un flujo diario de visitas, que es el factor que determina la rentabilidad de las páginas web. Si analizamos, por ejemplo, cómo funciona el blog de Sim, veremos que la página de inicio ofrece 18 entradas
que son desplazadas por otras tantas casi a diario. O sea, esto significa que un proyecto publicado en un día determinado disminuye exponencialmente su capacidad de difusión conforme avanzan las horas y es desplazado hacia páginas consecutivas de la, hacia páginas consecutivas del blog, ¿no? Este hecho no solo da lugar a un crecimiento sin precedentes del número de proyectos publicados, sino que sobre todo potencia la importancia de las imágenes, dada su especial capacidad para capturar la apariencia de un edificio y proyectar su idea de manera inmediata. La forma en que los blogs, en que estos blogs, que son los más visitados en la actualidad, organizan sus entradas no hace sino potenciar este aspecto. En Design Boom, en The Scene, Art Daily o Architizer, por ejemplo, la quincena o veintena de obras que ocupa la página de inicio se ofrece a través de una única imagen, normalmente asociada al nombre del arquitecto y a veces a una pequeña descripción del edificio. Esto significa que una única instantánea es la encargada de llamar la atención al usuario, quien después de su observación decide si acceder o no al resto del proyecto, por lo que la capacidad persuasoria de esta imagen es fundamental para conseguir una mayor difusión de la obra. Otro hecho importante es que la relevancia de las reproducciones no solo se manifiesta en la estructura inicial de estos blogs, sino que se reafirma en el contenido mismo de las entradas. Según la investigación, el porcentaje de imágenes con respecto a la totalidad de los artículos, teniendo en cuenta texto y dibujos también, ronda el 70% en los blogs de mayor audiencia. Este dominio, además, se ve reflejado también a nivel cualitativo, ya que en la mayoría de los casos que estudiamos, la profesionalidad de las fotografías contrasta con la timidez y con la falta de detalle de los dibujos, como si los arquitectos, conscientes de nuestro derecho sobre los mismos, recelásemos de su difusión abierta. Claro, desde luego esta es la mentalidad más lógica si tenemos en cuenta lo que dice la regulación de propiedad intelectual. Pero lo curioso de esta mentalidad, que persigue, como hemos visto, la protección del gesto individual del arquitecto, es que contrasta con la multiplicación de imágenes que retratan soluciones de autores similares o incluso idénticas en estas mismas plataformas, ¿no? No es esta una situación tan extraña si aceptamos que, tal y como explica Beatriz Colomina, desde principios del siglo XX el campo de producción arquitectónico no es ya tanto el de la construcción como el de los medios de comunicación. Un contexto independiente y virtual cuyas reglas y sobre todo cuya infraestructura tienen una influencia decisiva en la manera en que la arquitectura es pensada. Si aceptamos esta idea, resulta lógico plantear que la transformación de la estructura de los medios de comunicación en las dos últimas décadas tiene que tener un impacto muy importante en la práctica proyectual. Desde este punto de vista, la multiplicación de las mismas soluciones formales puede entenderse como una consecuencia directa de la sustitución del dibujo por la imagen como el elemento dominante en el proceso de comunicación entre arquitectos, ya que es la apariencia de los edificios y no tanto su contenido la que se transmite en este proceso de intercambio. Al fin y al cabo, y como nos ha explicado Felipe hace unos minutos, la arquitectura es una disciplina cuyo objetivo primero no es la definición, o no es directamente la deconstrucción de la realidad física, sino la definición del objeto virtual que la genera, el proyecto. Tal y como explica Mario Carpo, la arquitectura es una disciplina alográfica y no autográfica, es decir, proyectada por el arquitecto para ser materializada por un tercero. Como tal, el objeto de diseño se encuentra altamente influenciado por el espacio de comunicación en que se inserta históricamente y por la infraestructura que construye su ecosistema de referencias. Lo que resulta interesante de esta lectura es que este hecho propone necesariamente una redefinición del concepto de originalidad y de autoría en la práctica arquitectónica contemporánea. Una de las principales tesis de Carpo es precisamente que la aparición de la figura del arquitecto, tal y como la entendemos hoy en día, está fuertemente ligada al desarrollo consistente de la condición alográfica de la arquitectura teorizada por Alberti. O en otras palabras, a la posibilidad de identificar al arquitecto con el proyecto gracias a la reproducción de los dibujos. La consolidación de la autonomía del arquitecto
según Carpo, otra vez, estaría entonces conectada con la conjunción en el tiempo de la teoría albertiana y la aparición de la imprenta, ya que la posibilidad de reproducir dibujos aseguró por primera vez en la historia no solo la precisión del proceso de traducción entre realidad del diseño y realidad física, sino, sobre todo, la generación de un campo de comunicación disciplinar. Para Carpo, de hecho, la posibilidad de realizar una traducción directa entre el diseño como algo autónomo y su copia en la realidad física no solo está en la base del nacimiento de la autoría del arquitecto, sino que está en la base del modelo productivo de las sociedades modernas, que se basa en la reproducción mecánica de productos idénticos a partir de un único origen. Parece, de hecho, que esta concepción se encuentra en la base de las regulaciones sobre propiedad intelectual, cuyo objetivo, al final, es proteger la originalidad de ese modelo. El problema es que esa concepción responde a un sistema productivo que está siendo reemplazado progresivamente por otro basado en las tecnologías digitales. La revolución informacional ha acabado con el paradigma de la indexicalidad mecánica, obligando a la redescripción de la noción de autoría en muchas disciplinas, sobre todo en aquellas cuyo objeto de trabajo es puramente virtual, ¿no? Gracias a la especial maleabilidad de la información, la producción en estos campos no se basa ya en una transmisión unidireccional desde el productor al consumidor, sino que el producto puede ser modificado por los usuarios en un proceso que diluye la posición tradicional del autor moderno. El espacio digital no es ya jerárquico, como el de una cadena de montaje, sino más bien caótico, superpoblado y construido a través de intereses particulares, como el del rastro. En el rastro, los participantes dependen del momento y los productos son ofrecidos en múltiples versiones simultáneas, dando lugar a un proceso en constante evolución en que cada productor recicla las enseñanzas del anterior, y esto hace que no sea posible identificar un origen estable. Si volvemos la mirada de nuevo al espacio digital donde se enmarca la arquitectura contemporánea, podemos intuir algunas características compartidas con este modelo de producción. Superpoblado, efímero y en constante movimiento, el espacio de los medios propone una serie de edificios, o produce, perdón, una serie de edificios que guardan una apariencia compartida. Las mismas formas son reinterpretadas una y otra vez en numerosos lugares del planeta, independientemente del tamaño o de la función específica de los edificios. Es como si las imágenes, con su especial capacidad para construir lo real, fuesen versionadas por numerosos arquitectos alrededor del mundo tras convertirse en una especie de código fuente del lenguaje contemporáneo. No es esta una analogía descabellada, al fin y al cabo son las reproducciones pictóricas las que se han erigido como el ingrediente dominante del intercambio de información en Internet, y su influencia sobre el proyecto arquitectónico es por lo tanto inevitable. Esta analogía, no obstante, revela también diferencias importantes. Si el modelo creativo del rastro estuviese realmente asimilado, la práctica contemporánea estaría sustituyendo paulatinamente el peso de la autoría individual por una conciencia colectiva del lenguaje compartido. Los edificios no serían ya planteados como creaciones únicas asociadas a un nombre propio, sino más bien como un momento en la curación de una cadena de referencias compartidas. A pesar de que esta idea está presente en muchos debates, no parece ser este el modo en que los proyectos se presentan en los medios de difusión de mayor impacto en la actualidad. Por norma general, la descripción de los edificios omite cualquier conexión con sus fuentes visuales y se desarrolla como un proceso de respuesta a las condiciones del lugar, del programa, del encargo, etc. Así, a pesar de sus ataduras visuales, la arquitectura se sigue presentando en estos medios como el gesto personal del arquitecto que reviste la respuesta lógica a unas condiciones determinadas. Este hecho resulta muy representativo de la paradójica relación existente entre una noción de la autoría que proviene del modelo productivo industrial y un espacio de comunicación generado en la era digital. El copyright, que busca proteger el estilo individual a través del dibujo, libera la imagen que acaba convertida en el objeto principal de intercambio entre arquitectos,
Desde su nuevo estatus, la reproducción pictórica define una realidad que, curiosamente, acaba repleta de versiones del mismo gesto irrepetible. Gracias. Bueno, pues lo primero de todo, daros gracias por participar en este congreso de crítica que con tanto esfuerzo y cariño se organiza aquí en la Escuela de Arquitectura de Madrid y que todos deseamos se convierta rápidamente, ¿verdad?, en un referente internacional, si no lo es ya, ¿no? Bueno, yo soy Luis Bretón. El título de mi conferencia, como veis en la pantalla ya, es Metamodernismo, la última dialéctica, ¿no?, o la dialógica de la contradicción, podría llamarse también. En ella voy a proponer un nuevo camino, un camino alternativo, quizás el último camino que le queda a la arquitectura para operar desde esa autonomía que aquí estamos debatiendo. Es cortita, pero bueno, requiere un poco de atención. Vamos a empezar ya. Muy bien. Son ya 70 años los que dura el enredo posmoderno, instalado como un epifenómeno en nuestra sociedad posindustrial por el hecho mismo de serlo. Dos tercios de siglo que han disuelto los límites entre las disciplinas, relativizado los discursos y colocado a un sujeto psicológico y escindido frente a una sociedad cosificada, cautiva de la tecnología y la globalización. El pensamiento de la diferencia se ha impuesto al de la síntesis y ha tejido una intrincadísima madeja que ha desmantelado por completo las premisas del pensamiento moderno, constatado su fracaso y detenido su indefinido progreso hacia un futuro sin lugar a dudas distópico. Pero una vez establecida la condición posmoderna, esta no puede hacer avanzar el pensamiento, sino que lo enreda y acumula, produciendo, ¿verdad?, la eutrofización del mismo y de la cultura. Frederick Jameson define este estado actual de encallamiento por acumulación de contenidos como un presente continuo y Ham Hassan como indeterminancia, ¿no?, mezclando los conceptos de indeterminación y permanencia, ¿no? Para Hassan, la situación actual de la cultura es la indeterminación permanente. Y para Linda Hutcheon, por citar a tres de los más reconocidos filósofos del posmodernismo, la describe como un estado de cuestionamiento indefinido. Para ella, el estado actual de la cultura es una interrogación constante en la que no existe ninguna voluntad de respuesta. Bueno, observamos en sus comentarios que más allá de aspectos tan determinantes como la complejidad, la fragmentación o el relativismo, es la suspensión temporal la cualidad que mejor define para ellos nuestra condición actual. Estos filósofos, en definitiva, nos dicen: el tiempo se ha detenido, la historia se ha detenido, y lo que viene ahora, tras lo moderno y posmoderno, es la poshistoria. En la poshistoria, el presente es lo único que existe. Atendemos al aquí y al ahora, sin importarnos el antes ni el después. Solo la experiencia del presente nos satisface, sin asumir ningún tipo de compromiso con el futuro. Todo es un gran espacio para la inmediatez, construido desde la apariencia y el simulacro. Un espacio mundial y homogeneizado, sin cualidades reales. Un pseudoespacio, un contexto, un paisaje en el que todo se repite, se corta, se pega, se mezcla, en un pastiche infinito que cada vez se hace más espeso y homogéneo. En este espacio sin tiempo, la arquitectura desaparece y se torna representación. En la poshistoria, la arquitectura se ha convertido en un vertedero iconográfico, sin autenticidad ni sentido. Quizás sea el rastro del que nos hablaba Lluís, ¿no?, antes.
y comiencen a ser evidentes los indicios que auguran la necesidad de volver a encender la máquina, retornando a los valores más esenciales del discurso. Pero, ¿realmente es posible? ¿Hay algo más allá de lo moderno y lo posmoderno? ¿Algo más allá de la ruina y el tinglado? ¿Podemos realmente evitar que nuestro Celles sea el del trapero que remueve el vertedero por siempre jamás? Bueno, quizás sea necesario, antes de continuar, soslayar que de lo que hablo no es tanto de arquitectura como de pensamiento arquitectónico, ¿no? Y de cómo éste participa y en qué medida el pensamiento universal. Dicho esto, responderemos que sí, que se puede hablar en otros términos y abrir una nueva vía para comprender nuestra contemporaneidad más allá del manido circunloquio entre modernidad y posmodernismo, en la convicción de que ambas sensibilidades deben ser superadas para comenzar el siglo XXI. Pero esta nueva vía no la abrirán como hasta ahora los ideólogos, los utópicos o los soñadores. Su construcción es competencia esta vez de los críticos metódicos y los médicos forenses. Frente al pensamiento de vanguardia, necesitamos para continuar un pensamiento de retaguardia, crítico, analítico y a posteriori. Ante el cadáver supino, la autopsia se impone a la diagnosis. Ante la máquina parada, el mecánico se impone al inventor. Y como mecánicos, no como inventores, tendremos que señalar el nuevo camino. Un camino que no tratará ya de continuar agregando alternativas a la maraña filosófica del momento, sino de conjugar lo único que queda más allá de la síntesis y la diferencia. Conjugar la contradicción. A la voluntad de preguntar imperante, añadirle la aspiración de responder perdida. Al desapego, el compromiso. Y a la forma, la función. La nueva vía será, pues, la construcción de una nueva dialéctica, la última dialéctica. Una dialéctica no excluyente, ni en la síntesis ni en la diferencia, sino otra nueva, que proponga un concepto renovado de totalidad. Un nuevo modo de estar en el centro. Un nuevo criticismo conjuntivo, de lo uno y lo otro, al mismo tiempo, o del dentro y fuera a la vez. Un criticismo de lo simultáneo y la yuxtaposición. La última dialéctica es en realidad una dialógica, en el sentido que propone Martin Buber, en el que la verdad no es una verdad reducida o simplificada en la síntesis, sino ampliada y abierta en la relación. En ella, los contrarios no se excluyen, sino que de alguna manera se contienen, y son el diálogo y la relación el motor del pensamiento. Así que metamodernismo, para entrar ya en faena, no significará ser moderno ni posmoderno, ni alternar una sensibilidad con la otra, ni será una mezcla entre ambas. Metamodernismo es ser moderno y posmoderno a la vez. De hecho, el término metamodernismo no lo construyen los críticos holandeses Timoteo Vermeulen y Robin van den Acker desde el prefijo meta, más allá o después de, metamodernismo como lo que hay más allá de lo moderno y posmoderno. Lo hacen desde la locución completa metaxis, ¿no? Metamodernismo, metaxis, que era el término que Platón utilizaba para describir la naturaleza dual de la condición humana y su estado de pertenencia completa y simultánea, esto es importante, pertenencia completa y simultánea a dos universos que se excluyen, el mundo real y el de las ideas, no pudiendo, por pertenecer a uno, dejar de pertenecer al otro. Yo soy padre e hijo al mismo tiempo, soy moderno y posmoderno, soy comprometido e irónico, soy crítico y transformador. Metamodernismo, en cambio, no es manierismo, ni es eclecticismo. Metamodernismo es un tipo de coherencia interna en la obra que genera en ella una poética contradictoria, pero no una incoherencia. Esto es importante, lo vamos a entender bien con un par de ejemplos. El primero es el orden compuesto. El orden que es mezcla, como sabéis, de orden jónico y corintio. Los griegos utilizaban el dórico, el jónico y el corintio, ¿verdad? Y los romanos
con su mentalidad pragmática, introducen este orden compuesto que no es ni jónico ni corintio, sino los dos a la vez. Pero ojo, esta yuxtaposición implica algo más que una mezcla puramente decorativa y cosmética. Tener en cuenta que los órdenes de la arquitectura clásica son precisamente el mecanismo que otorga coherencia interna a la obra. Así que el orden compuesto es en sí mismo una fuente de coherencia contradictoria, que no es lo mismo que incoherencia. Y el segundo ejemplo es el de la mezquita catedral de Córdoba. Esto es fantástico, ¿no? Fijaos, mezquita catedral, ¿no? Ya el nombre, increíble. Lo que quiera que sea esto, este conjunto, no puede expresarse de ninguna otra forma que a través de esta dialéctica irresoluble. Mezquita catedral, porque es mezquita y también es catedral. Y cuando es una cosa, no deja de ser la otra. Ningún término expresará mejor su auténtica naturaleza. Podemos ver en la diapositiva, tanto en planta como en sección, también se ve muy bien, cómo las trazas de la catedral de Hernán Ruiz del siglo XVI se insertan en las de la mezquita árabe, configurando un espacio unitario que no puede dejar de ser lo uno mientras es lo otro. Y nos hace preguntarnos si cualquiera de los edificios por separado, con sus lógicas unívocas y cerradas, mostraría una verdad más universal que la que produce la dialógica abierta e irresoluble de su contradicción. Metamodernismo es conjugar la ambigüedad con libertad, imaginación e ironía, y operar en ese nivel de verdad que solo puede expresarse en la paradoja o en la antinomia, que es la palabra que utiliza Fredrik Jameson de nuevo. Las antinomias del posmodernismo, escribe en su libro Las semillas del tiempo. Las antinomias son términos contrarios que se relacionan y se contienen, incluso pueden llegar a ser lo mismo, alcanzando un nivel de evidencia que no puede expresarse de ningún otro modo. Términos como estos ahora son posibles, de hecho algunos los utilizamos: racionalismo posmoderno, pragmatismo utópico, idealismo materialista, nostalgia operativa, lógica surrealista, mezquita catedral. Esta es la dialéctica del gallo sapo, la última dialéctica, la metadialéctica, y que existe con independencia en arquitectura más allá de las épocas y los estilos. Nosotros vamos a buscarla muy rápido, me refiero a esta dialógica del metamodernismo, en el seno de las tres principales crisis del pensamiento que se han producido en el siglo XX. Me diréis, ¿por qué? Pues porque crisis, en el sentido etimológico de la palabra, significa separación, fractura. Y por lo tanto, en la crisis, en la fractura, se genera la posibilidad de esa metaxis platónica de doble pertenencia, de pertenecer a dos cosas. Estas tres crisis a las que me refiero son el establecimiento de la conciencia moderna, el establecimiento de la conciencia posmoderna y el establecimiento de la poshistoria, ¿no? Trazándolas muy groseramente, ¿eh? O sea, principios, mediados y finales de siglo. No vale. La primera, a principios del siglo XX, transformará la conciencia científica en habilidad tecnológica, ¿verdad? Estableciendo la conciencia moderna. Y el espíritu contradictorio se manifestará en arquitectos como Sullivan, Berlage, Behrens, McIntosh, Perret, Wagner, Poelzig, Berg, Garnier, Dudhoff, Franz Lloyd Wright. Arquitectos educados en lo viejo, pero concienciados de lo nuevo, sin estilo, o con un estilo compuesto o mutado. Insisto, no confundir con eclecticismo. Son la antigüedad preñada de modernidad. Arquitectos que conviven con la contradicción de pertenecer a dos tiempos que se excluyen, y arquitectos que operan con libertad e imaginación sin todavía sufrir el yugo dogmático de las vanguardias. Desde mi punto de vista, este es un tiempo que personalmente me parece maravilloso en el mundo, en la historia de la arquitectura, ¿no? Es como la madre de todas las batallas, ¿no? Es querer ser antiguo y moderno a la vez. La segunda crisis se producirá a mediados del siglo XX, y si la anterior supuso el tránsito hacia la conciencia moderna, esta va a configurar el paso hacia la posmoderna. Corresponde con el surgimiento del estructuralismo y la semiótica en la rama lógica del pensamiento,
y de la psicología y el existencialismo en la rama fenomenológica, con brocha gorda, insisto, con brocha súper gorda. En arquitectura corresponde con la tercera generación de arquitectos del movimiento moderno: Hudson, Tange, Coerts, los Smithson, los Ames, Van Eyck, Rudolf, Stirling incluso, y por acercar el discurso yo creo que también con nuestros Corrales y Molezún, por ejemplo. Arquitectos todos ellos que, desplegando una libertad creativa más allá del estilo, conjugan por igual su pertenencia y su crítica a la tradición moderna, manifestando 50 años después la misma sensibilidad discordante y contradictoria que aquellos barbudos pioneros de principios de siglo. Esto solamente es una mención, es un pequeño kitkat. En esta falla encontraremos también a Robert Venturi, que en su manifiesto Complejidad y Contradicción es el arquitecto que instala definitivamente en el discurso arquitectónico este tipo de inteligencia de la contradicción, ¿no? Distingue contradicción adaptada y justapuesta, analiza el elemento doble función, la ambigüedad, la tensión compositiva, en fin. Venturi se merece una charla aparte y la vamos a quitar para poder continuar. La última de estas tres crisis, ya para terminar, es la que estamos viviendo, la que deviene la poshistoria. Recordar la cuerda: modernidad, posmodernidad, poshistoria, ¿verdad? Pensamiento dialéctico, pensamiento dialógico. Este último gran giro, decía, es el giro hacia la relativización de los valores, el giro hacia todos los ismos, el deconstructivismo, el formalismo, el simbolismo y el todo vale. Un giro sin retorno, en el que, como los anteriores, también se manifiesta el espíritu contradictorio del metamodernismo. En este caso, en arquitectos, pues como Kulhas, inevitablemente, Bernard Tschumi, Will Alsop, Hans Holleim, Stephen Hall, Matthias Unger, bueno, toda esta suerte de arquitectos extrañísimos de los años 90, ¿eh? Yo recuerdo perfectamente que estudiaba en la escuela y estudié la carrera en los 90 y es que no me gustaban nada, ¿no? Claro, no los entendía. Ahora los entiendo un poco más, pero no mucho más. Concluyendo, el pensamiento dialéctico de la síntesis, instaurador de la conciencia moderna, ha fracasado por excluyente y dogmático. El pensamiento dialéctico de la diferencia, instaurador de la conciencia posmoderna, se ha atascado por especulativo e irresoluble. La conciencia histórica se ha detenido, instaurándose la poshistoria, en la que la arquitectura se ha tornado representación. Pero un nuevo camino más allá de la dialéctica es posible. Es el camino hacia una sensibilidad no excluyente de lo compartido, lo común y lo simultáneo, frente al de la exclusión, lo individual y lo propio. Un camino para todos, iluminado por la imaginación y alejado del dogmatismo. Un camino para recorrer con libertad y optimismo, y con ironía, pero también con compromiso y responsabilidad. Platón lo llama metaxis, Martin Buber dialógica, Habermas comunicación, Emmanuel Levinas alteridad, Alfred Schutz intersubjetividad, nosotros metamodernismo. Todo es lo mismo, evolución frente a revolución. Y evolución frente a revolución es comenzar definitivamente el siglo XXI. Gracias. Bien. Hola a todos, me llamo Carlos Tapia, soy Jorge Miguel, venimos de Sevilla, tenemos un grupo de investigación que se llama Autarquías, lo que está con una pata fuera de la arquitectura, y vamos trabajando pues, en la Escuela de Arquitectura como casi dos décadas, yo como docente. Trabajo en el departamento de teoría y historia de composición, invierto los órdenes porque normalmente se estudia la historia primero, pero mi formación no es de historiador, es de arquitecto. Y lo que queremos contar, hemos hecho un poco unos deberes extra, y es que no hemos leído todas las intervenciones anteriores, por lo cual hemos preparado una presentación que tenga que ver y enlazar muy bien. De hecho, vais a encontrar como que hay diapositivas repetidas, eso no lo esperábamos, pero bueno, la idea es poder mantener un debate sobre las cuestiones que vamos a proponer que pudieran ser problemáticas y que pudiéramos de todo pensar de alguna manera más extendidamente. Lo que voy a poner es un ejercicio de escuela, podría ser un ejemplo este que veis aquí arriba. Como veis en nuestra presentación se llama El desprecio del estatuto de arquitectura, esta mañana hablábamos del corazón, del centro. Me voy a sentar entonces mejor. Sí, porque nos vamos a estar cambiando de hora, pero no. Esto es un ejercicio escolar
está bien. Es un ejercicio escolar que, bueno, en el planteamiento general de lo que vamos a hacer, pues tiene mucho que ver, ¿no? Imaginad que tenéis que hacer un ejercicio escolar sobre la renovación del Estatuto de la Arquitectura, ese fundamento que esta mañana intentamos ver cuál es el último, ¿no? Como le enseñamos a los estudiantes, que en toda esta enorme dispersión de la que estamos hablando ellos pueden producir, ¿no? Y pueden entender qué se hace, cómo se hace arquitectura. El ejercicio que propone esta estudiante, que es una estudiante de Bartlett, es pues trabajar a partir de la informatización de un proceso que habla de las ondas de la marea para poder hacer una transformación expresiva donde los límites de la representación ya no pertenecen a su ámbito y se trasladan para trabajar con una especie de marioneta que se mueve en función de una determinada condición que recrea un perfil humano. Claro, esto cuando uno empieza a intentar relacionarlo y llevarlo a una especie de comprensión no cabe ninguna asignatura ni de historiador, ni de crítico, ni de arquitecto, ni de... en principio no. Pero estamos formulando en la Escuela de Arquitectura una especie de pretensión de generar con la intensidad de un arquitecto decimonónico lo que todavía está por ver en los 15 próximos años, ¿no? No tenemos vocación de hacer cambios sustanciales. La idea es que nosotros como investigadores del grupo de investigación no tenemos posibilidad de encontrar fondos para poder investigar y proponer que esto sea la renovación. No hay dinero para investigación motriz, o se aplica o no tiene para nadie interés. Entonces estamos como de congreso en congreso peregrinando para ver si encontramos gente con la que enganchar y poder establecer vínculos para poder hablar de lo que sería la renovación del Estatuto de la Arquitectura. Lo que nosotros hemos encontrado es que lo que fundamenta ese corazón, ese especie de núcleo de la arquitectura, es que justamente la transgresión rompe, funda las reglas. Vamos a intentar demostrarlo, o por lo menos abrir algunas vías de reflexión. Vamos a pasar ya para andar. Bueno, lo primero que hemos hecho es, viendo lo que el estudiante o la estudiante propone, nosotros imaginamos cómo funcionaría lo que sería la explicación de esto, teóricamente, para que un estudiante lo asuma y nos haga esto. Bueno, me da igual esto, por ejemplo, he dirigido una tesis doctoral hace un par de años donde trabajábamos con bacterias, donde las hacíamos crecer el micelio de hongo con bacterias compradas por internet, uno nunca sabe, no es recomendable, nunca sabe lo que te puedes encontrar, pero al final el estudiante está enfundado en una especie de monoprotector con mascarilla, antes que ya ni siquiera ordenadores, el sistema de representación ya no sirve, lo que estamos trabajando son cuestiones que los científicos sí que han avanzado mucho más y hay universidades que no son tan estrictamente disciplinares como la nuestra, donde uno no puede estudiar más que medicina, matemáticas, ¿no? Hay otras que estudian bioquímica para la producción de medicamentos, una cosa que tiene que ver con muchas, pero que es especializada en pocas. ¿Qué es lo que queríamos intentar? Si recordáis a HAL 9000, el ordenador de Kubrick que está... ¿Recordáis la imagen que está la astronauta flotando y cambia un par de paneles porque se ha vuelto loco y está asesinando a la gente? Bueno, pues yo he traído, por esta culpa que debo expiar, como que me dedico a esto y que causo lo que el inspector decía en su penúltimo libro antes de morirse, fantástico libro, terrorífico, como para emocionalmente mantenerlo mucho tiempo en la estantería, pero el inspector decía que lo que estamos generando fundamentalmente es polución informacional. Entonces, lo que yo quería hacer es un poco, lo he traído desde Sevilla, traigo mochila, ni siquiera con ruedas, el altero, ¿dónde está? La alterofilia que necesita uno como para mantener los huesos bien, pues resulta que yo voy a tener una posibilidad de mejorar mis huesos. Este libro se llama Oxymoron and Pleonasm. Luego ya nos van a hablar de lo que significa palabras que tienen más cantidad de cosas necesarias. Un pleonasmo es una especie de frase o construcción de un texto que expone con más palabras de la necesaria un argumento. Y el oxímoron es utópico pragmatismo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, estos son conversaciones con arquitectos que hablan de la teoría crítica norteamericana, ¿no? Y la teoría proyectiva en arquitectura. Y aquí están todos los que imagináis, Bob Sommel, bueno, pues no está Anthony Bittler porque no le habrá dado tiempo, pero Sarah Whiting están todos ellos, ¿no? Entonces yo trataría de hacer el juego de esta marioneta sacando, dejar 9000 este chip y colocando este otro que no sé si conocéis, que es François Cousset. Cousset dice lo siguiente: durante los años de la French Theory, en los departamentos de literatura de Estados Unidos, lo que se produce es una asunción de todas las teorías
Bueno, el subtítulo es Foucault, Derrida, Deleuze y compañía y las mutaciones de la vida intelectual en Estados Unidos, ¿no? Los departamentos de literatura acaparan el desarrollo de estas teorías que son sacadas de Francia, son proscritas en la mayoría de universidades norteamericanas, francesas, y tienen muy poca o nula correspondencia entre lo que piensa la academia y la traslación que hay a la sociedad, ni siquiera a la sociedad norteamericana. Ahí son digeridas, son trasladadas, transformadas y de nuevo exportadas como oxímorons and pleonasm para ver colocada en Europa, y donde hay muy poca relación de lo que han pensado los franceses llevados a Estados Unidos, digerido aquí y vuelta atrás. Quiero decir, las cuatro páginas que hablan de la arquitectura son demoledoras. El resto es que nosotros no hemos pensado absolutamente nada de lo que significa la arquitectura alrededor de la teoría francesa, de los franceses pensando. Entonces, hay como una resistencia crítica que, en fin, Hegel era el primer dialéctico, pero en realidad no era dialéctico. El primer dialéctico es Marx. La dialéctica lo que viene a decir es que pone en confrontación lo que ella misma propone en su lectura, incluso histórica, a partir de lo que en su tiempo es posible entender de ella misma. Es decir, es la primera condición que rompe las fronteras. En ese sentido, Hegel es un iniciado, no puede ser justamente un dialéctico. Es Marx el que aplica la teoría. Claro, en este mar de cosas, ¿cuál es la figura que podría representar mejor este pensamiento? Pues Sloterdijk, que he estado revisando. Y no todos manejan Sloterdijk, yo creo que entender por qué, es un pensador literato, pero que de alguna forma está también a caballo entre disciplinas. Unos lo acusan de ser lo que no es y lo contrario. Y Sloterdijk define este momento representacionalmente con la figura de un delta, que tanto fluye como se estanca, pero es de tamaño oceánico. Quiero decir, toda la teoría francesa mezclada con todo lo que nosotros estamos poniendo hoy, polución, llamé antes, está en ese gran delta que figura de una manera clara una especie de estructura que parece llamarse paradigmática. Entonces, antes de que alguien me diga nada, porque, en fin, ya dije que tengo como un par de décadas de docencia, muchos papers y mucho intento de intentar en contacto con más gente, pero los reviewers son como muy duros y cada vez que uno habla de la palabra paradigma, sacan un cuchillo y no se puede hablar. Bueno, Kuhn tenía, no ese porque no lo he podido encontrar, este es posterior, New Yorker publicaba en secuencias continuadas, viñetas como esta, donde habéis visto lo que significa. Pero bueno, se aclara y alguien manejó a Bourdieu, que hay que manejarlo con un cierto cuidado, esta mañana o esta tarde, ya no recuerdo bien. Se trata de pensar con él un programa de investigaciones a emprender y no tanto un sistema de reglas y normas. Se trata de decir que esto está fijado, ¿no? ¿Cuándo uno se da cuenta que hay un cambio de paradigma? Pues precisamente porque ha cambiado, porque antes no podía saber que eso era un paradigma. Mientras está funcionando no es posible entenderlo, solamente cuando se produce algo que nos rompe la consecuencia, ¿no? Entonces, lo que se produce para nosotros es el entendimiento de que al hacer así estoy viendo mis manos manejar como la marioneta lo que sería para nosotros metafóricamente el primer freelancer, que es la de la intervención de ayer. ¿Cuál es el primer freelancer? Nosotros lo hemos visto en Von Kleist. ¿Os acordáis de Von Kleist? Von Kleist es un literato muerto a los 35 años en una especie de ataque de romanticismo, New Romanticism me parece que llamabas tú en tu paper, ¿no? Donde él convence a su amante, enferma terminal de cáncer, en que él le pega un tiro y él va detrás. Y eso es como una especie de enorme secuencia donde en vida no tiene ninguna capacidad de poder ser nada, pero a lo largo de la vida y sobre todo en el siglo XX constituye la gran formulación de lo que Cacciari va a utilizar para formular la ruptura de la dialéctica en el pensamiento moderno. Y la va a sustituir por lo que se va a llamar negative thought, que es justamente esa misma vinculación. Es posible todavía hablar de dialéctica, pero fundamentalmente lo que supera, estoy completamente de acuerdo con lo dialógico, solamente construyo en tanto que yo construya con el otro, no hago preguntas inductivas, eso no es exactamente lo que dice Hegel, pero me interesa. Entonces, ¿cómo ver esas manos cambiando cosas? Lo que nosotros hemos empezado escribiendo en el paper, que seguro que tiene más sentido lo que yo estoy diciendo ahora, es colocar voces en off. Eso se llama una práctica diegética, es decir, ¿os acordáis de las marionetas? La muchacha que está haciendo así en su proyecto arquitectónico con esa enorme cantidad de formulaciones, que es una práctica diegética. Una práctica diegética es que yo hablo con la marioneta que muevo. Y entonces yo puedo observar lo que tengo de interioridad de mí mismo pensando sin tener ningún atisbo de pensar fuera de ese
núcleo, tendría que estar saliéndome fuera para poder ver. Bueno, cuando yo hago una práctica diegética, lo que hago es que me estoy yendo. Y es una condición que estructura una cuestión crítica y se aleja de una cuestión mimética. Y que entronca rápidamente, si habéis estado un poco oyendo lo que venía con anterioridad, pues esto. Felipe, colocaste esta imagen también, a mí también me entusiasma. Yo lo que veo en ella es justamente esa marioneta de Kleist, colocada justamente detrás del plano, porque es lo que hace ver justamente qué ideología, representación necesita ser visualizado para salirse fuera del foco y que fundamentalmente represente en el tiempo contra la escena de fondo para poder hacerlo. Es Ledoux también en este lado, había puesto otra imagen pero la he cambiado ahora, pues justamente los sistemas de representación que se producen es precisamente poder constituir las secciones constructivas que se están produciendo en la tratadística, que son las que van fundamentando. Nunca nadie le hace caso a las tratadísticas, nadie. O sea, ningún arquitecto de época, de estas que hemos estado viendo durante todos estos días, nadie le hace caso a la tratadística como para formular un edificio que finalmente se parece a lo que decía el tratado. Pero todos lo nombran y todos rompen con él. Y esa conformulación es la que nos interesa como es principio de fundamentación de ese documento. Aquí hay una sección que representa a sí misma, para hablar de una formulación de la casa, donde las personas van formulando esa aparición de la marioneta. ¿Dónde está, por ejemplo, en el cine, del que hablábamos esta mañana? Es en el gran irreverente, en el gran incumplidor, en el gran subversivo, que es Godard, cuando coloca el méprisme, coloca la escena inicial. Luego hay otra escena erotizante con cambios de colores, ¿os acordáis? ¿No os acordáis? Bueno, pero ahí es donde se ve que hay una cámara apuntando a la cámara que va apuntando de nuevo a los actores. No salimos del plan. E intentamos ver fuera del ensimismamiento que se produce justamente ahí. Ese punto de ruptura, como digo, está en esa práctica diegética y está en eso que hemos colocado, se ha mantenido ahí arriba, para poder encontrar el momento de decirlo, que es la voz en off de Josep Queclas, que dice: no te sé bien una y no la arquitectura, autónoma y no moderna, si de Sola Morales y Rubio quiere confundir los términos, allá hay. Pero eso no está en Kaufman. ¿Qué estaba diciendo Sola Morales? Que la arquitectura moderna está basada en la relación entre vanguardia artística y su traslación, su transferencia a la arquitectura. Y de ninguna manera está de acuerdo Kepler con esa afirmación. Esta discusión que parece que entronca con el interior, el corazón, la profundidad de la arquitectura, está en continuas rupturas, como podríamos, en el paper lo explicamos mejor, como podría ser la propia casa de Adalberto Olivera, que no es utilizada nunca, que es, yo no recuerdo bien, pero me parece que en el primer Critical alguien presentó esa casa redibujada cientos de veces y que nunca tiene el mismo plano. No ha habido dos planos iguales en la historia de esta casa que cuando se pongan encima y coincidan. Todos los estudiantes han pasado por ahí, todo eso, pero nunca ha conseguido nadie hacer una representación estable de esto. ¿Qué es lo que nos preocupa fundamentalmente? Nos preocupa, por ejemplo, de Taleb, en el caso de la antifragilidad, nos preocupa que él, como lo has puesto, me lo he leído, me he buscado el libro y no he podido acabarlo del todo, pues son 600 páginas, solamente es el Cisne Negro, son casi 200, bueno, tiene su dificultad en una semana, pero lo he intentado. El cuadro que él coloca para nosotros es un cuadro bastante interesante y que cuando habla de arquitectura lo que hace es comparar, en un lado, quién es frágil, es Le Corbusier, Y en el otro lado, el que podría ser antifrágil es Jane Jacobs. Y a mí me parece que ahí es donde está la clave. El problema está en que le hemos hecho la extracción del valor de la arquitectura, de su compromiso con la sociedad, pero fundamentalmente en lo político. Esto es, Ladir Naiyi está en Canberra, está haciendo un trabajo excepcional. Pongo este libro, pero si buscáis la relación de filosofía radical y arquitectura, tiene unos libros fascinantes, solamente conozcáis, ¿no? Pero está haciendo un trabajo excelente. Los de Zero Books, algunos decepcionan mucho. Si os vais a ingeniería, no merece la pena que lo compréis, pero este sí, y el de Jameson, el que se refiere a la representación de arquitectura, también es bastante bueno. Este tiene problematiza con ese sentido. ¿Qué es lo que dice Mario Gaviria en el prólogo al Derecho a la Ciudad, de la edición en castellano? Dice que Jacobs lo que hace es que trabaja en condiciones de una alta entropía, pero no hace nada como para cambiar el sistema político, que es justamente lo que dice Lefebvre. Lefebvre habla de una ciudad genérica, de un entendimiento general, pero que fundamentalmente donde tenemos que articular la diferenciación es trabajando desde el cambio político, si no, no hay manera. Entonces, ¿qué decía Agacinski en un ENI Corp hace no sé cuántos años? ¿Tiene la arquitectura la capacidad de hacer cambio político, cambio social? Y utiliza a los
tres locos, a Boulez, a Ledoux y a Leque, como para poder decir que la arquitectura no puede asumir ese papel de cambio. Y yo me pregunto, ¿no sería factible el introducir este ítem como para que pudiéramos pensar que la arquitectura tiene un punto de ruptura y ser capaz de ir más allá de lo que hay? Lo digo porque cuando uno está viendo esto, este proyecto, claro, la imagen tiene cierta mala leche, la imagen de un proyecto, la oficina de Zaha Hadid ha tenido en los últimos años una producción tremenda, tremenda. Por cierto, Marina, si quieres un proyecto efímero, Jorge ha trabajado en Sevilla en el proyecto de la biblioteca, ha sido el arquitecto que ha llevado el proyecto, que si sabéis se levantó como hasta 6 metros de altura y luego la universidad ha tenido que pagar por levantarlo, desmontarlo y soterrar todo lo que había como para dejarlo igual, de eso lo hablaremos otro día, pero más efímero que ese yo creo que no vas a poder encontrar, con un edificio que realmente tiene cierto peso. Pero este tiene mala leche porque es un edificio que, donde políticamente se le ha achacado mucho que se haya aceptado para poder hacer un parlamento en un gobierno que no tiene toda traza democrática, además lo he puesto sin vida, sin imágenes de gente que esté apareciendo ahí, no aparece el muñequito. Y Patrick Schumacher es el que, de alguna forma, en un texto, tiene muchos y todos van en el mismo sentido. No es tan sencillo como lo voy a traducir, pero sí que me gustaría que nos quedáramos con esa especie de controversia. Schumacher dice en Transgression Innovation and Politics, en el Architectural Design del 2013, es algo que vamos a pensar sobre arquitectura y sociedad, vamos a ver si la arquitectura tiene un régimen social y tal, y él escribe un artículo diciendo que no, hasta el punto de la revista tiene que coger el counterpoint, hace un contrapunto para poner solamente su artículo frente a todos los demás que están como arrojados a hacer como... entonces hay una importante contribución a través de todo lo que saca Schumacher para que nosotros podamos pensar sobre él, solo que es que nosotros nos sentimos como un poco fuera de lugar con respecto a lo que propone, y al papel del arquitecto y respecto a lo social, y la necesidad que tenemos de creer en esto que digo como posibilidad. Si encontráis el texto de Rovira, de Josep María Rovira, en internet sobre Quictum, esta es la medalla que nos da un poco el título de la conferencia. Voy muy, muy rápido, pero es que me estoy saltando la mitad, no voy a dejar hablar a Jorge. Termino un poco como por aquí. ¿Qué es Quictum? ¿Significa y entonces qué? Y está muy alejado de lo que significa hoy día el pragmatismo del if-then. ¿Y entonces qué no es el if-then? Entonces, ¿qué es la frase que utiliza Alberti, que utiliza de Cicerón, y que es el propio Tafuri el que la recoge para asumirla para sí y colocarla en la portada del libro del Renacimiento, que sabes la importancia que tiene? Porque cuando hace todos los libros de controversia con respecto a la arquitectura contemporánea, llega un momento en que se le dice, él dice algo así como: la arquitectura ya no tiene posibilidad de llegar a ser, ya no. Le da a la crítica un palo tan fuerte que parece que él se va a refugiar en la historia. Bueno, va a hablar del Renacimiento, que me pegarán menos, ¿no? Pero en el prólogo, que es brutal, tiene dos palabras. Una es sprezzatura, no existe ya en el italiano contemporáneo, y otra es extrañamiento. Desdén, desprecio, que es justamente el film de Godard, que se llama Le Mépris, que es justamente la ruptura, los hiatos, las antigenealogías, como la llamaría Sloterdijk, que configuran nuestra trazabilidad con respecto a lo que es la evolución de la arquitectura. Llega a decir Tafuri que, viendo esa tratadística y cómo hemos evolucionado en la arquitectura, no hay noción que no sea justamente romper, desarticular, empezar casi como esa práctica que yo decía antes, que era dialéctica en el sentido hegeliano. Que no, ya... ¿Tenéis...? Habéis consumido ya tiempo. Da igual, pues yo creo que si estáis todos de acuerdo, 5 minutos más, ¿no? ¿Os valen? Sí, sí, pero tú tienes que hablar este, porque no. Por tanto, bueno. Ponte esto que si no nos agrada. Sí. Yendo. Vamos a centrar un poco más en lo que significa el tema de la autonomía y del. Citando a Foucault llama a la liturgia y dice: podríamos llamar a la liturgia manifestación de verdad al conjunto de los procedimientos posibles, verbales o no, mediante los cuales se saca a la luz lo que se plantea como verdadero, en oposición a lo falso, a lo oculto, a lo indecible, a lo imprevisible, al olvido. Podríamos denominar a liturgia a ese conjunto de procedimientos y decir que no hay ejercicio del poder sin algo que se asemeje a ella. Por contraposición, la otra cara de la moneda, y la moneda tiene un sentido porque en nuestro posicionamiento hay una fuerte componente económica, la obliteración es todo aquello que se hace para sacar a la luz aquello que es una liturgia, todo aquello que se oculta, todo aquello que se vuelve
que se oblitera, es una palabra de origen latino, pero que se utiliza mejor en inglés, obliteration. En fin, Bretton Woods son los abuelos. Yo creo que me lo voy a saltar porque es difícil contar esto así. Carlos, vamos a cenar. No puedo esperar este 3 minutos. Lo siento. No pasa nada, bueno, vamos a cenar. No sé. Bueno, ¿verdad? Si queréis, todos estamos a la gusto. Bueno, pues. Los últimos. Vale, pues venga. En el 44, entre estas dos imágenes, hay apenas 15 días. Mientras los Estados Unidos están desembarcando en Normandía, y en un momento en que el Estados Unidos tiene el 50% de la población del Producto Interior Bruto Mundial y una población de solo 7%, que define perfectamente las proporciones de poder, se firman los acuerdos que van a definir el estado económico mundial durante los siguientes 50 años, en esas condiciones. Esto supone lo que Sloterdijk llama el Translation Imperi, la traslación del imperio de Europa a Estados Unidos, que va a tener una trascendencia muy grande en muchas cosas. La autonomía de la voluntad, esa que sí que está en todos los en la definición de cualquier Estado, en la definición de los derechos humanos, de todas estas cosas, y que es la genuina autonomía que sí que es claramente defendible, va a ser desde entonces, y que durante, como decíamos en el artículo, durante el periodo moderno de 750 a 1950 va a estar definida por una enorme subversividad contra la que se correspondería una represión, o en el mejor de los casos una reversión, va a partir de entonces a ser contrapesada por la obliteración. Esta historia está más que escrita y no la sabemos todos. Estaremos sometidos a una enorme cantidad de imágenes y de directamente afectando nuestra afectividad, puesto que los nuevos medios de comunicación y el audiovisual acceden directamente a lo afectivo, al deseo y a, digamos, lo más vulnerable de nosotros mismos. En condiciones de perfecto aislamiento estaremos sometidos a una enorme cantidad de ideas que cada vez son más próximas, que cada vez nos entran a través de dispositivos más próximos con los que interactuamos cotidianamente, que llegan incluso, diría Neidi, a conformar nuestros cerebros en función de la forma en la que interactuamos con ellos. Se nos someterá progresivamente a la conformidad con la homogeneidad fordista, a la conformidad con la heterogeneidad fordista, post-fordista, que quiere decir finalmente disconformidad, pero una disconformidad conforme al modelo, en definitiva, o comercialmente interesante en todo caso, hasta un punto que se define bien por estas imágenes o por esta frase que dice Foster Wallace: todo el mundo es idéntico en su, y que se relaciona muy bien con las imágenes que has puesto tú, Luis, en cierta manera, un poco desde el otro lado. Todo el mundo es idéntico en su secreto y no ha hablado creencia de que es diferente de todos los demás. O estas imágenes de Corinne Vionnet, que monta con imágenes extraídas de internet, a las que le baja la saturación, las superpone, pero son imágenes que hacen turistas desconocidos, las superpone, y en la que la multiplicidad es esta, donde está la diversidad, la alteridad, todo lo múltiple está, perdón, me he separado el micrófono, está solo en esa pequeña vibración. ¿En qué se supone el Translation Imperi en materia de arquitectura? Y esto ya me lo voy muy rápido porque me lo ahorró Bill del primer día. Básicamente, ya lo había anticipado Philip Johnson, convirtiendo toda la complejidad del movimiento moderno en una cuestión meramente formal, hacia el International Style, haciendo de llamada para luego Kaufmann, Rowe, que venía de toda esta línea de Wolfing, Witover, etcétera, y que constituyen un giro gigantesco hacia una autonomía formal de la arquitectura, hacia una separación de la arquitectura de todo lo, de toda su vinculación con lo social y con lo político. Esto que supone una cierta separación de un cierto campo desde el cual ya los de fuera no podrán opinar, definió un campo que se autogestiona, que se autodefine, mucho a través del poder, por ejemplo, del MoMA, pero de un número muy limitado de instituciones y de personas
principalmente en la costa este americana, y que permite cosas pues como que las inmediatas y más sonadas exposiciones del MoMA estén referidas a grupos de personas muy concretas que forman parte de un cierto grupo, tanto en Five Architects, que además aquí ya los veis de una cierta manera espectacularizados, luego de Constructivist, etc. Se van creando varias oleadas, ¿no?, que permiten, o que provienen y permiten al mismo tiempo imágenes como esta, ¿no?, en la que la definición, digamos, del campo de lo correctamente arquitectónico dentro y definido desde sí mismo es bastante recalcitrante y ha dado lugar a bueno, todo lo que ya sabemos, ¿no?, a todo lo que hemos conocido de la proliferación de la imagen por encima de otras muchas cosas y a una cierta degeneración de esta capacidad de erigirse como pope o en un determinado momento como en las manifestaciones que hacía. Y una constante, una permanente retracción hacia lo formal y hacia un campo cada vez más reducido de la arquitectura, que antes era más amplio y que se permitía afectar otros campos o hacer relaciones más completas, hacia lo estrictamente formal, que al final llega a un punto en que casi disuelve la propia disciplina y la hace perfectamente sustituible en lo formal, ¿por qué no?, por un artista, como en este caso, en el que para este edificio de los Juegos Olímpicos, Mittal, que es el potentado de turno, recurre directamente a Niskanen, un artista, por supuesto que para resolver un tema formal, ¿por qué no?, y siempre y cuando el hombre en la sombra, Cecil Badmond, esté allí para arreglarlo, para completar la historia. Anish Kapoor, artista que proviene de otro campo muy delimitado autónomamente por otra superentidad semejante al MoMA, que es el Premio Turner. El Premio Turner se le concede a Anish Kapoor. Rafael ponía el primer día una cama que también. El Premio Turner es famoso por hacer rico a los artistas que señalan inmediatamente, un vídeo de The Guardian que es muy curioso a ese respecto, muy divertido. Y sin embargo, la última decantación del Premio Turner es hacia Assemble, un arquitecto declaradamente ideónomo que aparece aquí construyendo como pionero. Casi, ¿qué quiere decir? Para mí es una pregunta muy por contestar. ¿Qué quiere decir que la institución que hasta ahora estaba haciendo ricos a artistas se incline? ¿Es una caída del caballo? ¿Es de verdad una especie de conversión paulina de hemos visto la luz? ¿O qué quiere decir realmente que la institución se vuelque sobre esto? Tal vez hayan visto otras cosas. Bueno, solo un segundo. Acabar. Ya está. Perdonadnos por la premura. ¿Hay una recompresión de demasiadas cosas? ¿Qué es lo que dice Rotterdam como definición de autonomía? Definición de autonomía es un sueño de autosoberanía que recorre 2.500 años de historia de arquitectura, en nuestro caso, que de lo que se trata es de intentar generar una imagen tipo para la vida sabia o teórica. Esa es así la definición que da Sloterdijk de lo que significa autonomía. Aplicado a la arquitectura significa fijarla en un determinado lugar para posibilitar justamente esa vida sabia o teórica, que es difícilmente comprensible en nuestros ámbitos, dado que hay esa especie de asalto claro desde los años 90 hacia adelante contra lo que se llama teoría. ¿Qué es lo que podríamos encontrar? ¿Dónde estaría el argumento? Justamente en el concepto de soberanía. ¿Por qué el propio Sloterdijk o Finkielkraut, que es otro filósofo francés, llegan a definir qué significa soberanía? Es preguntarse por la realidad. Ya no hay, dicen ellos, definición de la realidad que no sea interpretable. Hermenéutica, dicen ellos, que es mucho más interesante. Y que, por tanto, la pregunta por la que nosotros, como arquitectos, podríamos formar parte de nuestra cultura está en definir justamente cómo sería esa condición de pertenencia a la cultura a través de, por ejemplo, alguien hablaba ayer de Lazzarato, está incluido dentro de este tomo que todos conoceréis y que habla de neopolítica. En Madrid hay un autor que está fundamentalmente hablando de neología,
Inteligencia se entiende, es Xavier Zubiri. Si queréis hablar de tiempo, tiene un trabajo incompleto, enorme. Si queréis hablar justamente de una posibilidad, tiene el riesgo de que atravesamos campos que son un poco prolijos, poco proclibles a poder ser aceptados, como es la propia religión. Pero en el paper aclaramos un poco más, muy brevemente, solamente es un apunte hacia poder ir hacia lugares donde esa voz diegética finalmente se completa con la del propio, Solá Morales, y dice, sí, ya terminamos. Con un eco recapturado, otra se alza, otra voz se alza, sobre la que ya hablaba el diferido inicial. Autonomía no significa que la arquitectura no pueda compararse con otros fenómenos culturales o técnicos, ni que su ámbito de acción no entre en relación con otros ámbitos de la realidad. En cambio, la autonomía disciplinar significa no solo que hay instrumentos específicos para el análisis arquitectónico y que estos instrumentos críticos pueden ser objeto de elaboración teórica, sino que serán el punto de partida de nuevas prácticas arquitectónicas contemporáneas. Creo que podríamos tener una oportunidad de sujetarnos. Lo siento, perdonadnos.